Pues hola a todos, gracias una vez más por estar con nosotros aquí en las navegaciones guiadas y pues bueno, recordando un poco cuáles son las intenciones y búsquedas de esta quinta temporada, que es pues nuestra temporada de cierre de año. En esta ocasión pues estamos pues de alguna manera centrándonos en este internet de los 2000, en estas prácticas que de repente, pues hoy se sienten muy lejanas o se sienten de alguna manera como un poco opuestas a la forma en la que habitamos internet el día de hoy, pero que pues hace 20 años eran quizá la manera idónea o la manera en la que se buscaba generar un espacio en común en internet. Y de la mano con eso también estamos explorando toda esta noción detrás de los medios tácticos, entendiendo a los medios tácticos como estas formas de crear para poder comunicar e incidir en cuestiones tanto sociales como políticas desde, de alguna manera, este velo pues del arte, ¿no? De esto que de alguna manera se vuelve exponencialmente tanto el soporte como pues el espacio en el que se resguarda y se protegen algunos pues sí, discursos que son regularmente pues bastante críticos frente al contexto, ¿no? Y para esta navegación, pues estamos aquí con Ana Medina, que nos va, estamos aquí con Ana Medina, que nos va a estar compartiendo pues, unas piezas que pues creo que justo, ¿no? Como que tienen ese punto de partida entre este internet 2000ero, ¿no? Y cómo se va desdoblando también hacia esta idea de los medios tácticos, sobre todo porque creo que hay un salto bien, bien fuerte entre ese internet utópico, ¿no? De principios de los 90s, mediados de los 90s, esta idea de cómo pues, el internet nos iba a convertir en una especie de gran aldea global, que iba a interconectar todo, que de alguna forma nos iba a dar esta flexibilidad de comunicar sin censura, ¿no? Y un largo etcétera de utopías que bien sabemos hoy que no se cumplieron, al menos no como se postulaban, pero que al mismo tiempo tampoco podemos decir que estamos completamente desprendidas de eso, ¿no? Es decir, todavía encontramos ciertos caminos a través de los cuales aún se logran hackear esas lógicas. Pero antes de entrar justo a esa conversación, pues me gustaría pues que Ana nos contara un poquito acerca pues, de su trabajo, de sus intereses y pues hacia dónde nos va a llevar a navegar el día de hoy. Bueno, pues yo soy parte del Laboratorio de Literatura del Centro de Cultura Digital y mis intereses actualmente creo que pues, son amplios. Justo lo que les voy a presentar ahora tiene que ver con el uso de la infraestructura de vigilancia en piezas de arte. Y pues ahí lo que me interesa es ver el uso de estas herramientas como medios. Y también pues en algunos casos veremos que se va más hacia una estetización de estos medios y en otras sí hay como una propuesta más crítica o reflexiva en torno a la presencia de estas herramientas en nuestra vida. Y bueno, ¿qué más? Pues me interesa sobre todo las cuestiones intermediales, o sea, como dentro y fuera de la literatura y todos esos campos en donde se van conectando. También me interesan las prácticas de, bueno, prácticas artísticas en la ciudad, sobre todo con el caminar y pues escrituras experimentales, poesía visual, poesía sonora y así, como justo buscar cuáles son los lugares o los puntos en donde todas estas prácticas se pueden conectar. Y pues las piezas que les voy a mostrar hoy, voy a compartir pantalla, son, ¿ya lo estás viendo? No. A compartir, a ver. Listo. Listo. Pues vamos a empezar con este repositorio de arte y vigilancia, que es un repositorio que está articulado desde Canadá. Y pues tienen distintas piezas. Aquí lo que están buscando es pues dar ese lugar de discusión o de exposición de la situación
de vigilancia que vivimos en el día a día, ¿no? O sea, como que no es que cada uno de nosotros esté siendo vigilado, pero las condiciones están dadas para que eso sea posible, ¿no? Y bueno, o sea, como desde 2013, por ejemplo, con Snowden y cosas, o sea, como que hay, este es un tema que está en el campo político y social desde hace tiempo, y en el arte se ha también pues tratado de distintas maneras. Tenemos este repositorio en donde empezó también como con una curaduría que se hizo en Canadá, y las distintas obras que están aquí recopiladas también son gracias a contribuciones, ¿no? O sea, en la página está abierta a recibir propuestas de obras que tengan que ver con esta cuestión de la vigilancia. Sobre todo vemos que hay obras que tienen que ver con cámaras, con cámaras, con, por ejemplo, esta de Kate McKillen de X-Ray Series, que son una serie de imágenes de rayos X de prendas femeninas y algunos artefactos como esto que hacen pues alusión a algún tipo de arma. Y bueno, o sea, dicho sea de paso, pues hay actualmente algunas cámaras de vigilancia en las calles que están integrando también tecnología de rayos X, ¿no? No nada más como temperaturas, la captura regular, así, sí. Sino que realmente la mirada, que pues obviamente a lo largo de la historia del arte ha sido uno de los grandes temas del arte, ¿no? La mirada. Los artefactos con los que se cuentan actualmente, bueno, no, con los que se cuenta actualmente son pues, no sé si decir que multiplican, ¿no? Pero exacto, o sea, como que complejizan nuestra forma de mirar de unas formas, pues, quizá insospechadas hace tiempo, pero al mismo tiempo no. O sea, pensemos, por ejemplo, en, justo como que me gusta pensar dos obras, dos novelas, la de 1984, como que pone sobre la mesa, o sea, plantea toda esta sociedad en donde la vigilancia es ahí sí para todos los ciudadanos. Y por otro lado, pensemos en otra, esta de Kentucky, de Samantha Schweblin, en donde la vigilancia o la posibilidad de introducir la mirada en los espacios íntimos se realiza a través del consumo de ciertos dispositivos, ¿no? Como también es posible ahora, ¿no? O sea, nosotros mismos nos hacemos, nos ponemos frente a la mirada del otro, exhibimos nuestra intimidad, los límites entre la privacidad y lo público se van borrando cada vez más, entonces, pues esto da pie a un ecosistema de miradas súper complejo, ¿no? Y algunas de estas cosas lo muestran. Ajá, exacto. Que creo que, digo, ahí ya es como una cosa muy, muy de mi cosecha, ¿no? Pero creo que, o sea, como haciendo este ejercicio de ir hacia atrás y pensar, bueno, ¿en qué momento accedimos a colocar esta información? Que de alguna manera, pues sí, como que el gran dilema, sobre todo en internet, es que gran parte de esa vigilancia, digamos, es dada o está permitida porque nosotras mismas colocamos esa información ahí, ¿no? Es como un acto voluntario de querer ser vista. Y eso es algo que me parece interesante. Y justo como yendo hacia atrás, como bueno, ¿en qué momento se convirtió pues en esta cosa en la cual tenemos una pulsión por querer ser observadas, por querer ser vistas, por compartir con el otro, pero además como multiplicando y como siempre de alguna manera como apilando esta información una sobre otra, sobre otra, sobre otra, ¿no? En diferentes formatos y demás. Y justo pensaba, ¿no? Como que en este rollo de la cultura popular 2000era precisamente, en donde el reality show se convierte en una cosa que es como un gran, gran boom, ¿no? En este caso, claro, o sea, partiendo de la televisión, por supuesto, pero yo sí recuerdo como un giro bien radical en el contenido televisivo, por ejemplo, digamos, de mi infancia hacia mi preadolescencia, adolescencia,
en el cual, pues si bien al principio, digamos, más como hacia mi infancia, pues los contenidos eran pues muy diseñados, ¿no? O sea, diseñados en el sentido en el que se sentía, pues que había, bueno, un guión detrás, una serie de cortes, una serie de, ¿no? Como búsquedas estéticas, etcétera, etcétera, a partir de, bueno, programas de televisión, telenovelas, caricaturas, ¿no? Y demás cosas, videos musicales y, bueno, este tipo de gestos, ¿no? Como que hay un momento en el que entramos hacia los 2000, en el cual, pues yo sí tengo como muy claro en mi cabeza, ¿no? Como este rollo, por ejemplo, de Real Life, ¿no? Con estas morras, Paris Hilton y Nicole Richie, que mandan como a una casa, si no mal recuerdo, como en una especie como de granja, como fuera de la ciudad, y como que las insertan en esta muy, entre comillas, vida real, ¿no? O vida normal, no de multimillonarias, no de, ¿no? Como, pues, personas que viven en la ciudad y que nunca han movido claramente un dedo en su vida, ¿no? Y se convertía en una cosa, o sea, a mí me pareció muy loco porque yo recuerdo que mis papás lo veían y pues se reían mucho, ¿no? O sea, como que les parecía como una cosa muy entretenida, pues, ¿no? Y yo recuerdo como pues ser más pequeña y como decir, es que no le encontré el chiste, ¿sabes? Como, o sea, como que sí estaba muy acostumbrada a otro tipo de consumo de información que poco a poco obviamente fue mutando también dentro de la televisión y de repente, pues claro, teníamos Big Brother, que muy literalmente se llamaba Big Brother, o sea, es que ahora me parece una locura, ¿no? Y con eso, ¿no? O sea, claro que empezamos, bueno, muy en mi hipótesis de, ¿no? ¿En qué momento accedimos a esto? Pues empezamos como con las celebridades, ¿no? Con ver cómo viven las celebridades, ¿no? Y entonces teníamos a MTV con cosas como Welcome to My Crib, ¿no? Y entonces, pues era como gente famosa dando acceso a su privacidad o dando acceso a sus espacios íntimos para que el resto de las personas pudiéramos conocer un poco de cómo es su día a día, ¿no? Que claro, ahí estamos como jugándole un poco, sí, al morbo, pero también como esta cuestión, pues yo diría absolutamente natural de preguntarte qué hace una persona que tiene tantísimo dinero o tantísimos recursos o tantísima visibilidad mediática, ¿no? Y de ahí empezamos a saltar hacia una serie de contenidos en donde cada vez más se incorporaban personas de a pie, por decirlo así, ¿no? En el cual terminábamos, o en mi cabeza culmina, justo con toda esta cúspide generada por Big Brother, en el cual el gancho más bien es que las personas que estás observando 24 horas durante 7 días de la semana, encerradas casi como prisioneros en un lugar, una casa, pues podían ser tus vecines, ¿no? O sea, o podían ser alguien que conoces, porque ya no es esta figura de la celebridad, del multimillonario excéntrico, la top model que hace 20 millones de dólares por caminar 20 minutos. O sea, como que ya era otra cosa, ya era, no sé, como un acceso a una privacidad que no nos corresponde y que sobre todo ni siquiera es tan distinta, o al menos nos plantean que ni siquiera es tan distinta a la nuestra. Y creo que es el momento cúspide en el cual ya están surgiendo simultáneamente en internet redes sociales como MySpace, ¿no? Redes sociales como High Five, Metroflog, en el cual de alguna manera nos decían, ah, todo esto que has visto en la televisión, que poco a poco se ha filtrado para dar paso a que el interés generalizado o que digamos un interés puntual está colocado en personas como tú, ahora tienes el espacio para colocarte ahí, ¿no? Seguramente sí. Hay investigaciones al respecto, pues, ¿no? Pero un poco como... Sí, sí las hay, o sea, pero justo es bien interesante hacer ese recorrido desde lo mediático, como digamos a nivel comercial, ¿no? Pero, o sea, que por supuesto tiene que ver porque de alguna forma todas estas, pues estos programas normalizan este tipo de contenidos en la, pues en la televisión en principio y después este salto al internet. O sea, lo que a mí me parece interesante ahí es ver cómo se, o sea, como que el núcleo de esos programas, o por ejemplo, me acordé de mientras estabas diciendo todos los de MTV, ¿cómo se llama este señor rockero? Bueno. El de, sí, Ozzy Osbourne, ¿no? De Ozzy Osbourne, exacto. Como que es un, o sea, pareciera que podría ser algo súper pop, pero que va como extendiéndose desde lo más pop hasta lo pop, o sea,
disfrazadamente pop, como esto de Meet the Osbournes, ¿no? O sea, como que lo que, pero lo que, a lo que iba era que el, lo que me parece relevante o interesante de ver es que todas estas formas o estos géneros de televisión y que de alguna forma se van como transformando en internet, uh-huh. es el culto a la persona, ¿no? O sea, como que realmente la, como que tenemos esta figura de la superestrella o la estrella de rock, la que sí, a lo mejor, no sé, también las Kardashian, como que no hay realmente algún guión o una historia, uh-huh. una narrativa que te esté ahí como enganchando, pero es la persona, ¿no? O sea, como que es esta, este culto a la persona y que después, pues obviamente bueno, no obviamente, pero sabes que a veces no es tan obvio, ¿no? O sea, que como que a veces ya, justo te, el, como que hay que decirlo porque no, como que se nos olvida, ¿no? Ya estamos tan acostumbrados a ello que pues sí, o sea, como que hay una resignificación, o no resignificación, pero como que se va a ir reciclando las formas de hacer el culto a la persona. Y bueno, creo claro. que en estas piezas, o sea, no necesariamente sucede eso, o sea, las que están aquí reunidas, como que algunas las llevan hacia cuestiones más sociales, y por otro lado, como te mencionaba, ¿no? Como que lo mencionan alguien, o sea, como decías hace rato que, que seguramente hay personas que lo han estudiado, pues sí, en efecto, y justo aquí, además de las piezas, tenemos los recursos, y básicamente estos recursos, más que recursos, es una lista de bibliografía, ¿no? O sea, como de... Claro. La vigilancia, la mirada, cuáles son las respuestas, o sea, mucho, también algunas otras piezas que no están recopiladas aquí. Uh-huh. Pues sí, o sea, como que sobre todo hay bibliografía. No toda está disponible para consulta en línea. Algunas de estas obras yo las he buscado y, por ejemplo, algunas las he encontrado en Monoscope, por si están uh-huh. interesados, pero otra, un libro que me parece como, o sea, que empieza a plantear esta cuestión del desdoblamiento y la complejidad de la mirada con la, con las herramientas de vigilancia, se llama El Ojo Absoluto, uh-huh. y justo ahí plantea este señor ¿cómo se llama? Yo creo que George Wachman, uh-huh. Que el arte es un espacio para justo resignificar estos espacios, para visibilizar estos espacios, para pensar qué está pasando con el espacio y con nuestras vidas, nuestras formas de relacionarnos con el espacio público, con los otros, a partir de la existencia de toda esta infraestructura. Y bueno, existe por ahí la anécdota de que la primera cámara de vigilancia, bueno, no, o sea, como que la primera cámara que... Es que no era de vigilancia tal cual, ¿no? O sea, como que la primera uh-huh. cámara que estaba conectada a internet como en un circuito cerrado era en una universidad. Y era una cámara que estaba apuntando a la máquina de café. Entonces, sí, o sea, como que tú desde tu cubículo, en lugar de preguntar, o sea, en lugar de ir a ver si había café, podías conectarte a la red de la universidad para ver si... Si la cafetera tenía o no café, y ya decidir si ibas a ponerle café o mejor te quedabas en tu lugar porque no había café. O sea, como que es una anécdota que está por ahí creo que está en Wikipedia, ¿no? Y bueno, de ahí tenemos incluso, hay una página, una cuenta en Twitter de un gatito que se llama Pepito y Sound, Pepito y Sin, ¿no? Y es una cámara, o sea, es una cuenta que nada más te va publicando cuando el perro, cuando el gatito sale de la casa y cuando entra, ¿no? O sea, es como que llegamos a estos niveles un poco de absurdo, ¿no? De, pues, qué tan relevante es si el gato de esta persona está o no fuera de casa, ¿no? Pero obviamente como
dueño, pues a lo mejor sí es importante para ti, pero por qué lo exhibes, ¿no? Compartir, sí. Ajá, o sea, como que... O estos en vivos que son como de 24/7, ¿no? O sea, que también son muy como... O sea, yo recuerdo mucho, justo hablando de gatos, ¿no? Uno que es justamente como de una especie como de... Me imagino como veterinaria, pero reciben gatitos como para posteriormente dar en adopción. Y es una cámara que está 24/7 ahí y pues está colocada como, no sé, como en dos o tres lugares y va como dando vuelta. No sé, me imagino que está automatizado para que cada, no sé... 15 minutos cambie, pero justo, ¿no? Como que, no sé, también digo, ya pensando en otro tipo de consecuencias, ¿no? O sea, ¿por qué colocar y habitar y, pues sí, habitar internet con este tipo de contenidos que son muy masivos, pues, en el tipo de información y datos que producen? No sé si sean necesariamente datos relevantes o útiles, digamos, como de manera generalizada, ¿no? Pero sobre todo, pues, el espacio que ocupan, ¿no? Sí, el espacio y la... Pues es que quizá lo relevante no sea si sea relevante o no, sino que, o sea, qué nos sucede al estar dentro de este sistema hipervigilado, ¿no? O sea, como que, pues pensemos que la, o sea, la privacidad es un derecho. Y nosotros mismos a veces ya lo, pues no sé, como que lo vulneramos, ¿no? O sea, como que es o sea, sin duda es complejo de hablar de estas cosas, pero justo, o sea, no pienso que va a ser algo que va a cobrar cada vez más relevancia, sobre todo a nivel social y político, como justo lo mencionabas al principio de la charla, ¿no? Que el internet pasó de ser esta utopía a ser una, pues una herramienta de vigilancia y de control, quizá. Y justo ahí lo importante será ver que, pues, no quiero depositar esa responsabilidad en el arte, porque en realidad pienso que no, o sea, el arte no es, o sea, no tiene por qué tener la misión de querer cambiar el mundo. Pero sí es pues un espacio para pensar y exhibir estas problemáticas. Sino, o sea, a lo que voy es sí, que va a ser algo que sí tiene que tener una relevancia a nivel social, porque pues pone en peligro, y así tal cual, las democracias, ¿no? O sea, realmente no, no hay este... Y bueno, obviamente... pues Foucault es uno de los grandes que han hablado sobre esta cuestión como de la visión panóptica y demás, ¿no? O sea, hay muchos otros filósofos, pero como que sí es algo que pues tenemos que prestar atención y pues sí, hablar de eso, establecer algunas estrategias para proteger nuestros datos, nuestra privacidad. Y pues nada, informarnos de cómo estás, o sea, por ejemplo, para empezar, cuáles son los datos que se recopilan cada que navegamos o cuando vamos por la calle también, como que realmente es muy, puede ser de resultar muy abrumador, ¿no? Todo esto, pero bueno, yendo hacia las piezas, seleccioné algunas que, o sea, me parecen interesantes porque no todas utilizan internet. Como que, por ejemplo, esta de Antonia Hirsch, que se llama Double Blind, doble ciego, y ella pues hace estos domos con acrílico reflejante y las utiliza para hacer un, muro, wow. En donde tiene, o sea, se llama doble ciego porque hace este juego de palabras, pues con lo visible y lo invisible, ¿no? Y ella utiliza el alfabeto braille para pues poner una frase ahí, y pues doble ciego porque pues quienes vemos no necesariamente conocemos el alfabeto braille, y aunque esté algo escrito ahí, no necesariamente lo vamos a poder descifrar, y quienes conocen el alfabeto braille no pueden ver esto porque pues su forma de leerlo es a través del tacto, ¿no? Entonces,
Y pues obvio, estos domos hacen también alusión a las a cierto todo tipo de cámaras. Uh-huh. En donde además, o sea, si tú te acercas, sí, o desde lejos, en lugar de, o sea, como que estas cámaras suelen ser negras, ¿no? Entonces, si tú te acercas, sí, ves tu reflejo o el reflejo de lo que está pasando. Y bueno, esta fue una obra comisionada por, no me acuerdo qué institución en Canadá. Aquí vemos los domos más de cerca. Y ya pues tenemos, wow, este muro, ¿no? Y un texto, ya el texto en braille para las personas ciegas. También esta frase la hizo en playeras que brillan en la oscuridad. Uh-huh. Y pues también es, digamos, como un ejercicio de traducción. Otro objeto que les quería mostrar, porque también hay muchos videos realizados con el uso de cámaras de vigilancia, ¿no? O sea, como que eso es también interesante, que no hay como tal una innovación tal cual del medio, sino una apropiación de las imágenes o ciertas narrativas que se van construyendo a partir del uso de, claro, de las imágenes que estas cámaras capturan, ¿no? Y de ahí, uh-huh, por otro lado, también como este tipo de artefactos diseñados o para producir otro tipo de, pues sí, de artefactos o de cámaras o de tomas, como más un poco desde lo experimental, ¿no? Y bueno, Kathleen Ritter diseñó este artefacto, esta bolsa, Hidden Camera, en el 2008, para hacer una serie de performances, ¿no? O sea, ella grabó su performance o ciertos recorridos por ciertos espacios con este artefacto, y pues después está la documentación de la cámara. Y pues, o sea, es curioso que muchos de los videos que están referidos en estas y otras páginas de que trabajan o que recopilan proyectos de arte y vigilancia, los videos no necesariamente están disponibles, ¿no? O sea, como que hay, supongo, yeah, que uno se han digitalizado o se perdieron, yo qué sé, ¿no? O sea, pero eso como que es ahí un hueco en estos archivos. Y bueno, este es el caso de Caitlin, alguien que también desde que no está, hasta donde he visto en esta página de Art and Surveillance, es Manu Luch, que ella también trabaja con otro artista en este proyecto que se llama AmbientTV.net, uh-huh, uh-huh, con Muku Patel, y ellos tienen esta compañía productora que busca hacer obras de arte críticas, interdisciplinarias, eventos, y sus intereses particulares son justo en las interfaces de lo social y las infraestructuras técnicas, ¿no? Dar acceso a la información, hacer uso, claro, del dominio público y buscar estructuras sustentables. No sé, digamos que aquí sí hay como una intención de un poco querer cambiar el mundo desde lo, claro, posible, pero y en sus uno de los proyectos que les quería mostrar es, ay, no, ya lo puedo, justo este, de Manifiesto por CCTV Filmmakers, uh-huh, es un manifiesto que está acá. Wow. Para que justo para, pensaba mucho en la figura también, ¿no? Como regresando como este rollo de la cultura popular y la imagen, la figura del paparazzi, ¿no? O sea, que creo que justo, sí, no sé, como que tiene ahí como un reflejo extraño, porque por un lado es una figura negativa en general, ¿no? O sea, como que siempre hay como esta cosa como de asumirle como la persona que se aprovecha de acceder de manera violenta regularmente o capturar de manera violenta la imagen del otro sin su consentimiento. Cuando, o sea, y vaya, ¿no? O sea, por fines quizá, no sé, periodísticos, si queremos llamarles así, ¿no? Sin embargo, al mismo tiempo tenemos estas otras lógicas del CCTV, ¿no? De la Cámara de Seguridad, que igualmente, aunque no de manera tan evidentemente violenta, pero también está capturando sin el consentimiento del otro lo que está observando
el otro, ¿no? Sí, sí, no sé justo. Y que ahí se, como que todo esto se permite o está atravesado con el filtro de la seguridad, ¿no? O sea, toda esta infraestructura empieza a proliferar con esa idea, ¿no? O esa falsa promesa de que tú vas a estar seguro porque hay cámaras. Y pues, no, es una falsedad, ¿no? Claro. Pero también, o sea, después hay pues situaciones como actualmente la pandemia, ¿no? Que justamente permiten como la adopción de estas herramientas de una manera voluntaria, como también mencionabas antes, ¿no? O sea, pensemos en distintos países que han como echado a andar estas apps de que por GPS o por Bluetooth te avisan si estuviste cerca de una persona que está contagiada ahora, ¿no? Y, o sea, como que todas estas condiciones, o sea, como que se van sentando las condiciones para que estas tecnologías estén cada vez más presentes en nuestra vida y nosotros lo aceptemos con esa premisa de que vamos a estar seguros. Claro. Claro, sí. Que al final también es una cosa, o sea, no sé, creo que muchas de estas prácticas por llamarles situaciones del cotidiano, ¿no? Uh-huh. Están en ese limbo, ¿no? Entre, o en constante tensión con algo que es aparentemente positivo y algo que es radicalmente negativo, ¿no? Pero es siempre una tensión constante entre nos sentimos seguras si está una cámara presente, porque al menos sabemos que si algo sucede habrá manera de recuperar esa imagen. Pero por otro lado, realmente necesitamos eso ahí, y si necesitamos eso ahí, entonces ¿cuáles son las condiciones que permiten que sintamos tal inseguridad como para asociar que requerimos de esta máquina de vigilancia? Como que me parece, o sea, como que por ejemplo una cosa están las cámaras en el espacio público, que pues en su mayoría las gestionan los gobiernos, pero también las cámaras de espacios privados, ¿no? Que, o sea, que puedes tener tanto afuera como dentro de tu casa o de tu negocio. Y claro, justo este manifiesto, pues una de las inquietudes de Manu Lush y de, ¿cómo se llamó el otro? Alguno de estos dos artistas de Ambient TV, era pues hacer uso de las, no nada más de la infraestructura, sino del marco legal, ¿no? De la ley de protección de datos, y hacer peticiones de las imágenes. O sea, ellos trazaron ciertos recorridos en donde es este Files. O sea, como que a partir de ese manifiesto hicieron distintos proyectos, ¿no? Este es el tráiler. Y bueno, o sea, Londres en el 98 creo que fue que hicieron este proyecto, era de las primeras ciudades en donde había mucho más infraestructura de cámaras de vigilancia, ¿no? Del CCTV. Y entonces, pues, hicieron una especie de guión en donde ella estaba presente en distintos lugares, y después hicieron la petición. O sea, como que hicieron una especie entre híbrido de performance y video, porque posteriormente hicieron la petición de las imágenes a partir, o sea, de todo el proceso legal que implica. Y por aquí en el manifiesto, por ahí dice cuántos documentos tuvieron que firmar, creo que eran como 30, ¿no? Y pues justo como que ellos van aquí en el manifiesto poniendo los pasos a seguir para trabajar con las cámaras de vigilancia, ¿no? O sea, tener un guión, un protagonista que es como el data subject, ¿no? Que es quien va a aparecer como la persona vigilada, y después elegir las locaciones. Aquí está lo de pedir las
creo que le llaman pietaje. Uh-huh. Y pues esto obviamente te pone también en una posición no nada más de artista, sino de ciudadano que está ejerciendo sus derechos de acceder a esa información, ¿no? Entonces, pues este manifiesto ya es algo, pues no es tan reciente, pero es, pues es bastante, ¿cómo se dice? Vigente. Y bueno, tenemos esto, Faceless, este es el trailer, se los recomiendo, ahí está pues, en YouTube, lo pueden ver. Y esto también me recuerda un poco a algunas de las piezas de Sophie Cole. Como que, bueno, esto ya lo vimos. Después tenemos un proyecto de Sara Lana, que es una artista brasileña, que se llama Puntos Ciegos. Y este justo es pues un proyecto de mapeo y detección de cámaras de vigilancia, en el que ella busca encontrar cuáles son los lugares en donde no estás siendo visto, ¿no? Y ella diseñó este casco que por un lado tiene dos funciones, ¿no? Mapear las, y ubicar en dónde están las cámaras por donde vas caminando, y por el otro emite una luz, como un destello, para evitar que las cámaras puedan hacer el reconocimiento facial. Entonces, ella también, como parte de este proyecto, da talleres para que tú construyas tu propio casco y contribuyas a ir haciendo estos mapeos por las distintas ciudades, ¿no? Que existen, ¿no? Y pues esto, o sea, es como una, ella tal cual lo llaman, una táctica de visibilidad o invisibilidad, ¿no? Como tenemos también ese derecho a no querer ser vistos, ¿no? El derecho a nuestra privacidad, o también se podrá vincular con el derecho al olvido, pero bueno, eso es otra cosa. Y pues ya. Siento como, que viene como con una ola también. Y ay, otro perdón. Proyecto de ella, que también hace uso de las cámaras, es este de Especies de Espacios. Y ella, esta es una serie en donde tiene pues fotografías o imágenes estáticas y videos. Ella lo que hizo fue entrar a una base de datos de cámaras que están en espacios privados, pero a las cuales las personas no les cambiaron la contraseña. Entonces, tú puedes ver la cámara sin ningún tapujo, ¿no? Y pues ella es como que toma por un lado algunos otros seres, ¿no? Como pues esta araña, y la hace la protagonista de esta pieza. Y tiene también otras en donde hace la, pues recopila todas las, las imágenes de la vida de algunas personas y las borra, ¿no? O sea, no tenemos acceso realmente a la persona o a quién es, pero pues Sara articula toda una narrativa que nos permite un poco adentrarnos a la vida de esta persona. Y pues sí, está como aquí también en tensión esta cosa de la presencia y la no presencia, como la invasión de la privacidad y no. Está ese y otro de este que me gusta mucho, que es sobre los personajes que ponen esta narrativa son los perritos y un gatito que está por como el vecino, el gato vecino, ¿no? Y que es como lo que tenemos de las, ¿cómo se llaman? El webcams de México, ¿no? Que es justamente, o sea, es un sitio web en donde tienes webcams abiertas, que creo que justo iba como a comentar que creo que viene también toda esta producción como de una ola de reconocimiento del espacio personal en el espacio público, que creo que, bueno, por supuesto que aquí está súper bien o muy evidentemente colocado, pero que también ha sido como una exploración como constante, ¿no? Que podemos ver, no sé, recuerdo un poco como pues también esta investigación, pieza que hace Leonardo Aranda, como
sí, como hacia el 2005, 2006, que era generar, más bien, era como colectivamente mapear las cámaras de seguridad dentro de la Ciudad de México. Y entonces más bien era una especie de app, que pues parece entonces todavía pensar en una app no era pues tan accesible como pensarla hoy, pero pues era como ir colocando estos puntitos, ¿no? En donde detectaras una y entonces colectivamente hacer un mapa de dónde están ubicadas, ¿no? Digamos, con otro tipo de fines, no necesariamente en una exploración narrativa, que sea esto que estamos viendo me parece súper bello, ¿no? También como un ejercicio de reapropiación, en el cual no es una reapropiación de un contenido audiovisual que inicialmente tuviese un contexto, ¿no? O inicialmente tuviese una historia, que es lo que regularmente vemos, y que yo creo que históricamente no habíamos tenido este acercamiento o esta posibilidad hasta que se empezó a capturar de esta manera la imagen, el movimiento, sin un fin necesariamente creativo o de, ¿cómo decirlo?, como de documentación, prueba, evidencia, investigación, ¿no? O sea, más bien tiene otra tendencia. Sí, como que justo ahí vale la pena hacerse esa pregunta, ¿no? De cuáles son los propósitos de estar capturando todo esto y pues también la posibilidad de apropiárselo y hacer algo que, pues que por un lado sí te, o sea, te hace consciente de que tenemos toda esta infraestructura desplegada y que está afectando nuestra vida cotidiana y también, pues sí, el uso, ¿no? O sea, como que justo la gran ahí cuestión es eso siempre, ¿no? Como cuáles son los usos que le damos a todas estas herramientas. Y bueno, pues para ir, también les quería mostrar un proyecto de Jill Magid, que pues ella también tiene toda esta práctica en donde ella misma se muestra, ¿no? Como que va borrando esos límites entre lo privado y lo no privado. Y les quería mostrar dos piezas de ella, este de Surveillian Shoe, que un poco es parecido a la pieza de la cámara en la bolsa, pero ella pone la cámara en el zapato. Y también hace estos videos o series de videos en donde va registrando su recorrer por la ciudad con, pues, quizá tomas que no son las más usuales, pero pues que se vuelve posible con la existencia de esto. Como que hay también esta intervención o uso de artefactos o diseño de aparatos que, pues que quizá no veremos a nivel comercial, ¿no? Que se hacen para generar estas piezas. Y por otro lado, una que es parecida a la de Manu Lush y de... es este Evident Locker, que es muy parecida, ¿no? O sea, durante 31 días estuvo haciendo recorridos en Liverpool con este abrigo rojo y después hizo la solicitud de las de el contenido. Los la, ¿cómo se llama? De la, sí, de las imágenes. Sí, de las cintas. Ajá. Y aquí como que la narrativa es distinta, ¿no? Es un poco más como, bueno, mejor dejaré que lo busquen, pero sí, como que aquí la narrativa sí va más hacia el ser vigilado, ¿no? Como esta persona que porque incluso las voces en off son como de unos policías. Como, sí, ya identificamos al sujeto, no sé qué, bla, bla, bla. Y por ejemplo, en el caso de Manu, la voz en off es pues es una mujer, como que se cuenta más pues como una narrativa más cinematográfica, poética. Claro. Y ya, pues esos serían los proyectos que navegamos en esta ocasión. Y pues, me encanta. Que se echen ahí un clavado tanto a la página de Art and Surveillance como la de Manu Lux
la de Ambient TV Net, que aquí lo triste es que no están los videos, no todos los videos están disponibles, pero bueno. Bueno, un gesto natural también de este tipo de proyectos. Y creo que, digo, ya solo como para ir apuntando quizá algunas ideas de cierre, pues me quedo pensando en cómo va avanzando ese discurso dentro de la práctica artística y cómo nos va alcanzando en diferentes momentos de desarrollo, tanto crítico como creativo, ¿no? Y cómo, claro, en este momento muchas de estas piezas todavía están en este condicionamiento de pensar a la CCTV, ¿no?, al circuito cerrado de televisión, como el ojo que todo lo ve, ¿no? Muy literalmente un ojo, muy literalmente una serie de cámaras, muy literalmente, ¿no?, como este posicionamiento, por decirlo así, de hardware ubicado en un espacio, en un punto coordenada geográfica específica, ¿no?, que pareciera que su espacio de acción pues se limita a eso que le rodea. Y como ahora, pues obviamente hablar de pues esta CCTV, ¿no?, o hablar de esta vigilancia expandida a partir de diferentes dispositivos, pues es una vigilancia móvil, ¿no? Y entonces viene como una nueva cara de esa vigilancia y una nueva serie de búsquedas, de nuevo, tanto críticas como creativas, ¿no? Con esta cosa como de repensar qué implica tener en tu mano un teléfono inteligente que tiene más de una cámara, que está apuntando siempre sí o sí a algún lado, ¿no? Porque es una cámara tanto frontal como posterior, ¿no? En muchas ocasiones, ¿no? O sea, pienso ya en estos dispositivos, sobre todo teléfonos inteligentes, pues, ¿no?, como nuevos, que tienen hasta tres lentes, ¿no?, integrados en una sola. Entonces, me parece una cosa muy loca, porque obviamente también tiene esa mano como de convertirte en el sujeto vigilado, pero al que le gusta, de alguna manera, también utilizar su imagen para distribuirla y saber, ¿no? Y aunque se tiene esa conciencia de ser vigilado, creo que ya ahora hay como un juego como con esa hipervisibilidad, ¿no? Y lo pienso mucho con las piezas que hablan de este tipo de cosas desde hace a lo mejor unos 5 años, ¿no? Y pienso mucho, obviamente, en los proyectos de Adam Harvey, ¿no? ¿No? Como pues, de cómo confrontar o cómo de alguna manera ofuscar tu rostro a las cámaras, en general cámaras de seguridad, circuito cerrado, pero cámaras en general, ¿no? A través del maquillaje, ¿no? Y entonces, ¿cómo regresa esta cosa como de, pues, el antifaz, el camuflaje, ¿no? Pero también eso, lo que implica, pues, ¿no? Lo que implica en cuestión discursiva de decir, claro, en un inicio vamos a cuestionar qué implica que haya un ojo que todo lo ve o una serie de ojos que todo lo ven y que aún así podemos detectarles y apuntarles con el dedo, solicitar sus contenidos, abrir esa caja de Pandora, ¿no?, y liberar ese, pues sí, o sea, esas cintas o esos documentos que nos contienen y que contienen a otros y utilizarlos para otra cosa. Y como ahora más bien es una cuestión más asumida, ¿no?, en tanto que pues sabemos que es una condición que está presente y que muy seguramente no cambiará en el futuro cercano. ¿Qué implica darnos cuenta de eso y más bien buscar una de dos? O jugar con la imagen ofuscada, ¿no? Es decir, la imagen sigue siendo capturada, pero podemos de alguna manera limitar su acceso. Y por otro, más bien jugar a la hipervisibilidad, ¿no? Pienso en esos ejercicios también, obviamente de Zach Blass, ¿no?, que pues empiezan a hacer. O sea, sí, siento que de alguna manera, o sea, no es como dar por perdido que no podemos confrontar la forma en la que se incide, pues, se usa nuestra imagen, sino que, pues, más bien ahora, pues, la estrategia tiene que ser otra, ¿no? Y no sé si, bueno, no sé, más bien, sí sé, ¿no?, que evidentemente esto irá mutando todavía más con la incursión de otro tipo de dispositivos que ya también, o sea, más allá de una vigilancia a través solo o exclusivamente de la imagen, pues realza otro tipo de búsquedas, ¿no?, también de vigilancia, que tienen que ver más como con esto, ¿no?, los wearables y cuántos pasos das y cuántas horas duermes, sí, cuánto, o sea, tiempo pasas estresada, ¿no? Justo estos ojos no nada más son ojos, ¿no? O sea, como que pues también son oídos, también son como incluso dispositivos como pues de psicológicos, ¿no? O sea, claro.
estos aparatos tienen la capacidad de capturar imágenes como, o sea, de nuestra vida cotidiana, o sea, que nosotros capturamos voluntariamente o no, pero también pues toda nuestra, o sea, toda la información que a la que tienen acceso también da pie a pues que sepan, o sea, tanto empresas como gobiernos, nuestras inclinaciones políticas, nuestros pensamientos, nuestras enfermedades, nuestros gestos, o sea, como que todo eso se vuelve parte de, pues, como de este ecosistema informacional que puede, pues, o sea, como que ahí la cosa es que está siempre oculto cuáles son los usos, ¿no? Para los que, que se les está dando. Y obviamente pues es vender la información y hacer publicidad cada vez más, bueno, no obviamente, ¿no? O sea, como que, o sea, ojalá fuera así de obvio y probablemente tendríamos más, precaución al dar siempre como aceptar, ¿no? Así, sí, ya leí y acepto los términos y condiciones cuando, pues no es cierto, ¿no? O sea, nadie lo hace. Sí. Y están hechos para que no lo hagas también, o sea, que también ahí hay una trampa de, bueno, no los leemos por una irresponsabilidad consciente, pero no es cierto, cuando intentas acceder a ellos es un lenguaje increíblemente críptico y rebuscado, entonces también hay una intención detrás de eso y no sé, pienso que solo como para, igual, ¿no? Cerrar como con algunos otros proyectos que... Bueno, desde mi lado les recomiendo también, pues está este proyecto de Glassroom, que pues tanto es un espacio de investigación como de exposición, en donde ha habido una serie de colaboraciones, principalmente con artistas, pero pues bueno, también como de otras índoles, precisamente para entender y visualizar lo que implica que nuestra imagen esté, bueno, nuestra imagen y otro tipo de datos que salen pues de nuestros cuerpos, ¿no? Muy literalmente salen de nuestros cuerpos y que están colocados allá afuera. Y si es que hay o no manera aún de cooptar algunas de estas, tecnologías y objetivos y espacios que buscan eso, ¿no? Y cuestionarnos y detenernos un poco antes, ¿no? A al menos solicitar, creo, más transparencia al respecto. Y, sí, o también entiendo, todo el trabajo de Electronic Frontier Foundation y como que eso sí va mucho más hacia un aspecto pues social o de derechos humanos, no necesariamente artístico y periodístico quizá, pero sí ahí pues vale la pena adentrarse en estos temas. Sí. Y sin duda el arte es un buen punto de partida también, ¿no? Entonces, pues, sí, pues justo, o sea, como que es un lugar para, o sea, como para pensar, ¿no? También podríamos, o sea, creo que es importante también hacer, o sea, trabajar en el aspecto de los públicos, ¿no? Porque aunque tenemos el internet y demás, pues el arte también sigue siendo una cosa, pues, elitista y demás, ¿no? Entonces... creo que, pero sí, o sea, sin duda estos proyectos dan muy para pensar todo por esta cuestión de la vigilancia y las implicaciones que tienen en nuestras vidas. Claro. Pues nada, creo que con eso podemos así cerrar esta navegación y pues irnos un poco como con esas ideas y reflexiones, ¿no? Igual si tienen ahí algún proyecto que les parezca interesante sobre este tipo de temáticas, creo que son precisamente el tipo pues, de búsquedas que deberían interesarnos a todos o que al menos nos compete a todos, aunque sea de una manera, no sé, como inicialmente superficial, empezar a tratar, porque sin duda no es solo que nos competa criticarlos y cuestionarlos, sino que pues, muy evidentemente también tienen un impacto de regreso pues sobre nosotros. Entonces, pues creo que ahí sí es como pues un ejercicio que es necesario.
Y pues nada, agradecerte mucho, Ana, por tu tiempo y agradecerles a ustedes por vernos. Dense una vuelta en la siguiente navegación. Seguiremos precisamente explorando este tipo de prácticas entre Internet de los 2000, medios tácticos y, pues bueno, como estas exploraciones críticas de los dispositivos tecnológicos. Y gracias, muchas también. Gracias. Bye. Nos vemos a todos. Pronto. Bye. Gobierno de México.